encabezados por el diputado federal de Iniciativa Galileos, Fernando Galván. Miembros de diversas corrientes al interior del Partido de la Revolución Democrática exigieron al candidato a la gubernatura, Rafael Flores, que actúe en consecuencia a los hechos de la política nacional. Esto ante la imposición de candidato que los militantes del PRD han referido. Galván aseguró que luego del no muy claro proceso de selección y la resolución del tribunal, Rafael Flores no ha realizado hasta el momento ningún pronunciamiento a la unidad para lograr las adhesiones de las demás fuerzas opositoras. Además, dijo que tanto Galileos como las otras corrientes agraviadas a las que se les quitaron candidaturas en 19 municipios seguirán esforzándose para reconstruir la unidad falta que promueve el candidato. Estamos en la posibilidad de poder frenar al PRI. Solo hagamos lo correcto. Es un mensaje para el candidato del PRD PAN. Las elecciones son para disputarlas y ganarlas. Podemos ganarlas si nos juntamos, no solo como derrotar al PRI, por derrotarlo, sino también acordar un programa de transición en los acuerdos del rumbo de 2018. Tan solo en Zacatecas hagamos lo correcto. En Zacatecas el actual candidato al gobierno del estado pareciera que hiciera todo lo contrario, después de un no muy claro proceso de selección, después de la muy cuestionada resolución del tribunal que fue impuesto, y aquí que nos robaron la candidatura con otro candidato, nos robaron la gobernatura y la candidatura con otro candidato, y también no ha tenido la capacidad ni la voluntad de hacer un pronunciamiento a la unidad, ni al interior del propio partido, mucho menos a las demás fuerzas opositoras, que van desde la derecha hasta Morena y a la sociedad zacatecana. Acá estamos mucha de la gente agraviada del partido haciendo un llamamiento de unidad, y somos muchos, y somos fundadores nosotros y forjadores de este instituto político. Muchas de las veces queremos nosotros privilegiar el diálogo, pero muchas de las veces también no se puede por las imposiciones, por la ambición de los candidatos a la gobernatura en este caso. El PRD no es solo un botín como lo ha querido ver nuestro candidato a la gobernatura, Rafael Flores, sino que se construye la unidad y estamos ante una posibilidad eminente de la derrota, y con esta acción demostrará la falta de voluntad verdadera a ganar la elección. Con imágenes de Alberto Morones para México Explorer, Carla Padilla.